¡Ay! ¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Les traigo una partida con Malzahar. Creo que ya hacía falta jugar este personaje para aplicar el combo. Maldita sea, me acabo de dar cuenta que me toca top. Pensé que era mid. ¡Oh! No puede Se han liberado ser. sitios. Tengo Está un en marcha. pésimo matchup. Es que no le voy a ganar jamás a Layla hoy. Vamos a ver cómo lo hacemos. No me quiero subir la Q porque gasta 80 de maná y yo solo tengo 375. Tiro 3 Qs y me quedé sin maná. Entonces vamos a usar la E que... Uy, no, es que todo gasta mucho maná. Somos eternos. Intentaremos usar la E. No queda de otra. Y no recomendaría Malzahar top jamás porque quizás puedas aprovechar un poco el rango, pero será lo único. Si Lilaoi se decide sacar una apariencia espiritual o una fuerza de naturaleza, va a tener resistencia mágica de sobra para asumir la mollera. Y si es una Fior o un Irelia, se saca Malmortius de primera y ya habré perdido línea. No tendré el daño para poderlo matar, aunque farme bien. Por eso no lo recomiendo, porque la mayoría de top laners son peleadores, son luchadores, se arman en la situación. No es como una Leblanc, que sí o sí se tiene que sacar. Sí o sí se tiene que sacar, qué sé yo, el eco de Luden, como ejemplo, ¿no? La mortalidad es debilidad. Creo que lo mato básicos, ¿eh? Aquí hay algo súper bueno y es que la Illa hoy literalmente no tiene resistencia mágica. Y tampoco tiene escudo de Doran. Solo dense cuenta como no tengo el daño para matarlo ahora mismo, que ni siquiera es... Tiene, o sea, no tiene resistencia mágica y me cuesta ganarle. Ahora imagínense si tuviera resistencia mágica. Sería un trabajo casi que imposible. Creo que lo logramos baitear muy bien. Y aún así no se murió. Solo espero que el eco no vaya a entrar ahí, se vaya a morir y me voy a dejar en la hoy con un blue, una kill de gratis, porque ahí sí sería muy triste. Se compró daño. Si lo hacemos con cuidado podemos ganarle. También, por cierto, es muy fácil comerse un ganqueo con Malzahar en la top lane. Como te alejas de la torre. Así voy a comprar un pink. Y que lo corra rápido, no te aquí. No me curé del todo. Me falta 40 de vida. Lo bueno de esto es que con los bichitos logramos hacer que no nos pegue la E. Loco.
Casi me mata. Casi me mata esa cosa sin ni siquiera haberme pegado, solo con la sombra y los minions. Perfecto. Conseguimos una parte importantísima. Hay que aquí se cierre un poquito. Ya me morí. Ya me morí. Se guardó bien para la W. Se esperó muy bien. Uy, se farmó todos los minions, qué triste. Se quedaron bien para que se los lleve de una vez. Me preocupa un poco el Caín. Se está sacando Caín azul y es fácil que me borre siendo mal cejar. Bien. Al menos le quito la pasiva. A su debido tiempo. Se compró vida, hay que tener cuidado con eso nada más. Bien, entre los mínimos, los bichos y el veneno, se muere. Bien, perfecto. Ganarlo en la hoy y es porque no se está sacando resistencia mágica. Eso es a veces cosas que me pasa, pero hay campeones como Gangplank que realmente sacarte resistencia mágica lo único que va a hacer es atrasar un poco la full build y no conviene mucho. Pero pues, en este caso creo que sí lo necesita. Le pasamos el veneno, pana. Más veneno. Ay, no, ese dragón. Ese dragón. De agua. Ojos eternos.
Me eliminó los bichitos, pero ya tengo a Lyandre, chicos. Ahora sí empieza a ser un poco más fácil para nosotros. Se acabó. Bien, me lo llevo. Es que ese es el problema de ir contra un Caín, que es un asesino súper fuerte. Pero al menos me llevé la kill. Voy a sacármelo aquí solo para spamear más las habilidades. Y acá sí saco la top lane. Bien, no me importa que se lleve este farmeo porque no lo voy a agarrar yo. Así que estamos bastante bien. No se salió con la suya el Caín. Y ya casi tenemos nivel 11. La R va a ser 73 segundos, son 20 segundos menos. Y el daño son 3% más y 75 más del otro. El daño plano. Qué triste, man. Va a empezar a campear el Caín. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un aliado. Son 300 euros gratis, man. Pégale. Ah, bueno. Ahora solo falta que no mate la O y de paso deje que... El revestimiento de torretas está por caer. Pues también se la roba de esto. Al menos no se la roba. Estoy en todas partes. Se acabó. Está. Racha sangrienta del enemigo. Bien, en las peleas de equipo voy a hacer más daño que estos locos. He escalado bien y creo que aquí me voy a llevar literalmente. ¡Qué asquerosidad, man! Sin resistencia mágica. Sin resistencia mágica me acaba de ganar habiendo fallado todo, man. Solo pegó una Q y las Ws, que son básicos. Terrible, man. Qué mal. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que tenemos tres magos en la partida. Si se sacan resistencia mágica, esa partida va a ser súper heavy. Qué mal. Le metimos un montonazo de daño. Es que falló todo, loco. Desde el fin, Marta. Ahora observa el principio. Tocará que ignorar un poco el Ilaoi, la verdad. Tocará ignorar el Ilaoi y hacer apoyo en otro lado, porque... Como digo, esto es completamente absurdo. Yo ya sabía que Marzacar era un matchup medio malo en la top lane, pero es que esto no tiene sentido. Maten esta porquería, man. Bombeado, papá. Harto combo.
Que sígala y la voy en top lane. Nosotros sacamos aquí. Eso es lo bueno de Malzahar en las peleas de equipo, que tiras una R y dejas completamente inútil a un campeón. También quedas inútil, pero haciendo daño en mismo tiempo, así que está bien. No puedo usar habilidades porque... Está silenciado. Creo que lo maté. Uy, se curó. No mato a nadie, man. ¡Ay, qué desastre, man! Necesito Relay o el Rabadón de una vez. Vamos por Relay. Y esto de aquí para poder aguantar un poquito más. Como digo, en las peleas de equipo, Malzahar reluce un poquito más porque mete daño en área, mete silencios. Lo malo es la nula movilidad que tiene Malzahar, eso sí es algo evidente. Y que no aguanta mucho, pero ya vamos a intentar sacar el abrazo de Serafín para compensar eso. Loco, pero muérete, por favor. Qué clase de personaje tan ilógico, man. Me va a matar a básicos con de la W. Y sin tener resistencia mágica, que es el problema. Si tuviera resistencia, digo, vaya, es que tengo que hacerme penetración mágica, pero no. Me está casi soleando solo porque sí, solo por ser y la hoy. Miren cómo aprieto todas las teclas, ¿escuchan? Bien, ahora sí, ¿qué me debería sacar? Esto de acá yo creo, no. Heridas graves también puede ser. O el Rabadón. El Kayn entró intentando ver si se robaba. Que cuando llega a ser bien hecho. Y muerto, loco. La hoy está un poquito perdida, ¿eh? Una partida.
Pégale con toda esa porquería, no le des chance a nada. A la asquerosidad esa, loco. En un segundo tumbarles todo, man. Se desorganizaron, se empezaron a morir uno en uno, loco. Con Balsajar podemos conterear a la esta. Harto silencio, harto CC, loco. Un poquito de todo, loco. Que mueran, que mueran, muere. No tengo maná. Y se murieron de uno en uno, qué horrible, empezaron a morir de uno en uno. Y pues nada, chicos, la verdad me gustó la partida de la top lane. O sea, con Balsajar, no porque hayamos ganado la línea, de hecho no ganamos la línea porque nos morimos y de hecho no podíamos matar el Aoi porque estaba aguantando mucho a pesar de no tener resistencia mágica. Pero pues es una forma de ganar a pesar de no poder ganar línea, simplemente puedes llegar a rotar y ser de utilidad y no necesariamente ganar línea en algunos casos con algunos campeones. Y pues nada, chicos, espero les haya gustado, espero que dejen sus comentarios, yo los veo en el próximo video. Adiós.